Televisa presenta. Pero callarlo ya no puedo, porque contigo estoy en ser, y él me pone a mí. Me has engañado muchas veces, tantas veces de las que no me puedo imaginar. Me has mentido tantas veces, y ya no puedo seguir ocultando la verdad. Que lo que imaginarme que ese hombre tenía bien vigilada a mi mamá. ¿Y ahora cómo le voy a hacer para verla? Necesito saber cómo está. ¿Te ayudo? Puedo sola. De menos regálame un vaso con agua, ¿no? Pero apúrate, que todavía tengo que acarrear varias cántaras. ¿Sufres porque quieres, reinita? ¿Ya te dije que yo te ayudo? ¿Para que luego quieras cobrarte el favorcito? No. ¡Qué mujer esta desconfiada! ¿Por qué me tomas? Ay, como si no te conociera. ¿De veras quieres ayudarme con el cántaro? Ay, es que ya me duele toda la espalda. Pues claro que sí, mi reina. Oye, nomás quédate aquí echando un ojito. Si ves que alguien se acerca, me gritas, ¿eh? Nomás no vayas a jugarme sucio, morenita. Yo quiero confiar en ti, que nos vayamos entendiendo. Tú ya sabes que por las buenas, lo que quieras. Pero por las malas no respondo. Permita, ¿no quieres que llame al doctor Vázquez? Hace rato escuché que iba a ver a Emilio. ¿Para qué? ¿Para que me diga que estoy así porque llevo en mis entrañas a un monstruo? No digas eso, la criatura no tiene la culpa. ¡Ay, por favor, ahorita no me vengas con sermones! ¿Que no te das cuenta que la cosa que estoy esperando es el hijo de un idiota? Seguro va a ser retrasado como él. Pero que también va a tener un defecto físico. ¿Para qué te angustias pensando en esas cosas? A lo mejor es un bebé normal. ¿Tú crees que me sentiría tan mal si fuera normal? No. Seguramente tengo en mi vientre un monstruo, ¿viste? Te
estúpida. Por poco y Sergio te cacha. Ay, no quiero ni pensar lo que te hubiera hecho. Oye, Nora, necesito que me dejes entrar a ver a mi mamá. Pues córrele y métete ahorita. Ándale. Ay, después veremos cómo te ayudas. Oye, pero ¿dónde está mi papá? Ay, no, él está encerrado en su despacho con el señor Hugo desde hace horas. Ah, bueno. Nomás ten cuidado de no pasar por ahí. Tienes que apurarte antes de que Sergio regrese. ¡Córrele, Florecita! Ay, Diosito, no permitas que la vean, porque entonces sí voy a tener un problemón encima. Solo vine a verte para ver cómo estabas antes de salir. Pero por lo visto sigues igual. Allá tú. Ya te dije mil veces que tu hija está viva. Hiciste en atormentarte con la idea de que yo la maté. ¿Sabes una cosa? Si prefieres perderte en tu locura, es cosa tuya. Yo tengo la conciencia muy tranquila. ¿Cómo puedes decir eso después de todo el mal que nos has hecho? He hecho lo que se merecen. Eres un asesino. Un maldito asesino. ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Quieta ya! ¡Escucha! ¡Escucha! Yo no maté a tu hija. No entres, Adela. Dile a Hugo que enseguida nos vamos. Sigue sufriendo todo lo que quieras. Yo voy a salir. Y te lo repito, yo no maté a tu hija. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino maldito! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Vamos a salir un rato! ¿A dónde crees que vas? A tu lado. Voy a ver cómo sigue mi esposo. No, no, para nada. Emilio está mejor. En cualquier momento se va a despertar. Ya lo sabes, ya te puedes ir. Oye, tú a mí no me vas a hablar así. Quítate. Espérate. No pienso quitarme hasta que me prometas una cosa. Emilio es mi marido, ¿eh? Y yo no tengo por qué aceptar tus condiciones. Lo harás. Mi hermano está mejor. Y no voy a permitir que por tu culpa recaiga. Así que más te vale que no te acerques a él. Ay, sí, por favor. ¿Quién me lo va a impedir? ¿Tú? Mírate. A duras penas puedes caminar. Está bien. Haz lo que quieras. Pero toma en cuenta una cosa. Que si abres la boca, Emilio puede empeorar. Y morir. Y no creo que quieras perderte la oportunidad de presumirlo, ¿no? Como un trofeo, que es lo que quieres. ¿O sí? Piénsalo. Maldito enclenque. ¡Chiquita! ¡Mamá! ¡Ay, qué gusto verte! ¡Estás bien! Sí. No podía creerlo hasta no verte. ¿Estás bien? Sí, ma, estoy bien. ¡Ay, qué bueno! ¿Y tú cómo estás? Ay, bueno, pues muy feliz de tenerte aquí. En este momento soy la mamá más feliz del mundo. Mm. Estaba tan preocupada por ti. Ma. ¿Sí? Ese hombre hirió a Emilio cuando estábamos a punto de casarnos. ¿Sí? Sí, lo sé. Papá es capaz de todo con tal de seguirnos castigando. Es que no es justo, ma. No es justo. Yo soñaba tanto con ese momento. Ay, venga. Y me debes de tener el alma hecha pedazos. Si yo pudiera ayudarte. Y no podemos hacer nada, ma. Ese señor es bien malo, no nos va a dejar en paz. Algún día. Algún día se va a dar cuenta del grave error que ha cometido en todos estos años. Pero hasta entonces me tienes a mí, mi reina. Estamos sufriendo esto juntas. Te prometo que nunca, nunca voy a abandonarte. Nunca. Vas a estar bien, mi amor. Yo me voy a asegurar de que te recuperes. Aunque tenga que hacer lo que dice Ángel. Después de todo, tienes razón. Descansa. Duerme. Por favor, váyase de aquí, señora. Sí, por favor.
No me voy, me quedo aquí. No la puede recibir ahorita, señora, por favor. ¿Qué pasa? Ay, Telma, qué bueno que llegaste. Luba, ¿se puede saber qué haces en mi recámara? Le dije que estabas ocupada cuidando a tu marido, pero ella insiste en esperarte aquí. Shh, baja la voz, vas a inquietar a Emilio. Telma, perdona que te moleste. Me vine más temprano porque ya no aguanto a Gaspar diciéndome que va a tener un hijo. Ay, ¿de qué demonios estás hablando, Luba? ¡Eso estoy hablando! ¡De que Gaspar jura que va a tener un hijo! Me da gusto que se haya animado a comer algo, Mariana. Bueno, usted me hizo ver que tengo que estar fuerte para ayudar a mi hija. Es una niña maravillosa. Sí, doctor, y su optimismo a veces me sorprende. ¿Nunca se deprime? No se crea. Hay algo que sí le baja los ánimos de vez en cuando. ¿En serio? ¿No lo puedo creer? Cada vez que pregunta por su papá y yo no sé qué contestarle, su carita se pone muy triste. Siempre he necesitado tanto el amor de un padre. Perdóneme si soy indiscreto, pero ¿qué pasa con él? Porque tal parece que usted misma no sabe dónde está. Disculpe, pero preferiría no hablar más de eso. Comprendo. ¿Más café? Perdóname, Felicia. En realidad yo no quiero hacerte daño. Yo no debí dejar que... Calla. Lo que pasó, pasó y no se puede volver atrás. Yo sé que no me quieres y en el corazón no se manda. Pero yo te amo. ¿Hijo? ¿Y yo qué tengo que ver en eso? Telma, cálmate. ¿Te pusiste rete blanca? ¿Te sientes mal? Ay, ¿quién me manda a abrir el pico? Debía haberme quedado callada. Pero traje unas hierbitas que te pueden ayudar. A ver, muchachita, ven. Huele, acércate, no me tengas miedo. Te va a ayudar. Ven, está temblando. Siéntate. Ay, gracias, Luba. Es que me asusté cuando mencionaste a tu hijo. Perdóname, pero me impresiona tanto. Telma, eres muy considerado y muy bueno. No te enojes. Ya no te voy a nombrar a Gaspar. No, Luba, háblame de él. Mira, ya no estoy nerviosa. Puedes desahogar tu preocupación conmigo. ¿Estás segura? Claro. Además, después de todo lo que has hecho por Emilio, es justo que por lo menos yo te escuche. Gracias, Telma. Figúrate, ahora Gaspar anda diciendo que va a tener un hijo con una disque muñequita, ¿tú crees? ¿La conoció? En la Cueva del Diablo. ¿La Cueva del Diablo? Bueno, yo no conozco ese lugar. ¿Tú lo conoces? Es un lugar inmundo. Bueno, yo lo conozco de referencias, de lo que he escuchado por ahí. Yo la verdad es que nunca iré a un lugar así. Sí. Pero lo que me preocupa es que mi hijo cree que tú eres esa tal muñequita. Y eso mismo le pasa con todas las chamacas que ve. ¿Con todas? Telma, yo te prometo que Gaspar nunca más te va a volver a molestar. Yo no le voy a hacer caso si me llega a decir algo, pero te voy a pedir de favor que le adviertas que no se acerque a mí. Ya ves cómo me pongo de nerviosa. Ay, no te preocupes. Gaspar no se va a acercar a ti. Yo lo voy a cuidar. Y ya mejor me voy. Telma, mírame. Cuídate, muchachita. Cuídate.
sus ojos. La tal Thelma es la muñequita de la cueva del diablo. ¿Cómo vas a salir así? Sintiéndote como te sientes y a estas horas de la noche, hija. Tengo que sacarme este monstruo que llevo en las entrañas. Imagínate que se llegue a aparecer al imbécil ese. ¿Qué este caso le voy a dar, Emilio? ¿Qué le voy a decir? Pero tranquila, hija, estás loca. ¿Qué piensas hacer? Ay, hija. Ay, te juro que voy a montar a caballo hasta que se me revienten las entrañas. No hagas esa tontería, hija. ¿Cómo vas a regresar después de eso? Después voy a regresar cuando haya conseguido lo que quiero. No. Hija, no hagas eso. ¡Déjame! ¡No puedes allá! Qué bien me cayó esta copa, Hugo. Ya no podía más en mi santo juicio. Bueno, pues ahora sí ya me voy. Pero si apenas estamos empezando. ¿Qué pasó? La noche es joven, Álvaro. No creo aguantar mucho entre todos estos infelices. Perdón, míralo. Pero escondido es un pueblo miserable lleno de pobres diablos. Pero no por mucho tiempo, Álvaro. No te entiendo por qué dices eso. Corren rumores que en la sierra llegaron los militares con intenciones de hacer una carretera. Por fin va a llegar el progreso. Sierra escondida ya no va a estar tan escondida, Álvaro. Señoras y señores. Bueno, más señores que señoras, ¿verdad? El mesón de Delmira se complace en presentarles a una diosa, a la mujer de fuego, a la única, a la incomparable. ¡Ella es Coral! ¡Que suene los tambores! Ojalá Luba pueda curar en ella. Sí. Solo que, hija, Emilio ya está casado, no te conviene, deberías olvidarlo. Ya lo sé, mamá, pero no puedo. Es que lo amo. Le he pedido tanto a la Virgen que lo salve. Niña, por favor. Ya es de noche, tienes que irte. El patrón no tarda en regresar. Ay, mamita. Con cuidado, cuídate. Te quiero mucho. ¿Qué? Mucho. Ya muy bien, cuídate. Adiós. Cuidado. Ay, cuídala, Dios mío. ¡Maldito! ¡Muñequita! ¡Santa Fe, muñequita! ¡Suéltalo! ¡Eres mía! ¡Suéltalo! ¡No soy tuya, imbécil! ¡Suéltalo! Tardaste horas en traer estas hierbas. Voy a hervirlas, ahorita vengo. Sí, ve, yo lo cuido. Ay, mi amor. ¿Ya te ves mejor? Por lo menos ya no tienes fiebre y eso me da mucho gusto. Flor, ¿estás ahí? Sí, mi amor. Sabía que ibas a estar aquí. Ay. Ya eres mi esposa. ¿Verdad que eres mi esposa? Bueno, yo... Lo único que recuerdo es que el padre nos estaba casando. ¿Verdad que nos casó? Bueno, mi amor. Ven, te quiero dar un beso. No, Emilio, estás enfermo. No importa. Si no me besas, pensaré que mi sueño fue verdad. Y preferiría haber muerto. ¿Y qué soñaste? Que me casé con una mujer que no amo. Thelma Castelo. No pienses eso. Eso te hace daño. Dame un beso, mi amor.
tienes que descansar y dormir. Entonces es mentira. Yo no me casé contigo, Flor. Mi sueño fue verdad. Llegó Telma. Se salió con la suya. No, 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 cálmate, no digas eso. Eso no es cierto. Prefiero morirme. No, no, tú no te vas a morir. Telma no hizo nada de eso. Yo soy tu esposa. Yo soy tu esposa. Te amo, mi amor. Te amo. Muñequita, ¿qué tienes? Muñequita, ¿qué tienes? Muñequita, amor, ¿qué tienes? Muñequita.